Hola a todos, bienvenidos a la secta Lleva al AJA 2021. A continuación os voy a presentar un estudio clínico randomizado sobre el uso de inhibidores de la P2Y12 en pacientes no críticos ingresados por COVID-19. Sabemos que los pacientes in infectados por SARS-CoV-2 tienen un riesgo importante de morbilidad y mortalidad por todas las causas. La inflamación y la trombosis contribuyen al riesgo de muerte y de complicaciones en pacientes con COVID-19. Algunos ensayos clínicos randomizados han demostrado que la heparina a dosis terapéutica aumenta las supervivencias y disminuye la necesidad de soporte de órgano en pacientes con COVID moderado. A pesar de ello, uno de cada cuatro pacientes en tratamiento con heparina a dosis terapéutica murió o requirió ingreso en la UCI, lo que resalta la importancia y la necesidad de nuevos tratamientos en esta población. Sabemos también por diferentes estudios que el virus SARS-CoV-2 tiene la capacidad de entrar dentro del megacariocito. Y esto lo que ocasiona es un aumento en la producción de plaquetas, un aumento en el tamaño de las plaquetas, en el número de plaquetas inmaduras y en la hiperreactividad plaquetaria, lo que lleva a un aumento del estado crítico, aumento en la probabilidad de morir, de tener eventos trombóticos o tener fracaso de órganos. Por lo tanto, los autores del estudio desarrollaron eh, un protocolo. En enfermos hospitalizados con COVID-19, con un estudio abierto uno a uno, en donde se incluyeron 2.000 pacientes que fueron aleatorizados al grupo de terapia eh, convencional con tratamientos anticoagulantes o a un grupo de terapia convencional más uso de inhibidores de la P2Y12. El objetivo primario del estudio fue un número de días en el, que pacientes, el número de días en el que el paciente se mantuvo vivo o que no necesitó eh, soporte de órgano. En, en, durante un tiempo de 21 días. El objetivo secundario fue un compuesto de eventos trombóticos mayores o de muerte, y el objetivo de seguridad fue la presencia de sangrado mayor. La hipótesis del estudio fue demostrar los beneficios y los riesgos del uso de los inhibidores de la P2Y12, lo que, que puede variar según la severidad de la enfermedad. Los criterios de inclusión era eh, diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2. Y eh, presencia eh, de uno de los, diferentes, de los tres criterios. Eh, de dinero elevado, dos veces eh, mayor por el límite, el límite superior de la normalidad, una edad de 60 a 84 años, o si eran menores de 60 años, tener uno de, los, de las siguientes características clínicas. Los criterios de exclusión fueron más de 72 eh, horas de ingreso hospitalario, si se esperaba que la EL alta fuera en las próximas 72 horas, que tuvieran contraindicación para la toma de inhibidores de la P2Y2 o, eh, o que requiriesen por otras causas tratamientos eh, antiplaquetario dual. Eh, hubo, se realizó una randomización a través del sistema IXRS al grupo de tratamiento con inhibidores de la P2Y2 o al tratamiento habitual sin inhibidores de la P2Y2. Fue un estudio abierto con una ratio 1-1, estratificado por severidad de la enfermedad. El ticareloro, fue el inhibidor de la P2Y12 recomendado, pero se permitió el tratamiento con clopidogrel y prasugrel. Eh, tenéis las dosis eh, que se administraron habitualmente, ticagrelor de 60mg cada 12 horas sin carga, clopidogrel de 75mg al día con una dosis de 300mg de carga, o prasugrel de 10mg al día con una dosis de 60mg de carga. La duración del tratamiento fue 14 días o hasta la alta hospitalaria. En cuanto al análisis estadístico, fue un diseño bayesiano adaptado, con reglas de decisión de superioridad y de futilidad. El análisis principal de la población se estratificó en estado grave o en pacientes críticamente enfermos que requirieron soporte o ingreso en la UCI o en pacientes con situación clínica moderada, ingresados pero no críticos. Y las reglas de decisiones fueron superioridad, como la probabilidad posterior proporcional de dos ratio mayor de 1, o futilidad, como la probabilidad posterior proporcional de dos ratio menor de 1,2. Se continuó con cada grupo hasta que se alcanzó una conclusión de superioridad o de futilidad. Se detuvo el reclutamiento en el grupo de pacientes no críticos el día 19 de junio del 2021, después que se alcanzó el criterio para futilidad, y en ese momento se habían incluido 562 pacientes. Aquí podéis observar la car las características de la población, eran, los dos grupos eran bastante similares. Es importante resaltar que la edad media fue unos 50, entre unos 52 y 53 años. Eh, la mayor parte de los individuos incluidos fueron blancos, eh, tenían una alta prevalencia de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y de enfermedades respiratorias. En cuanto a resultados del uso de inhibidores de la P2 Y2, hubo una adherencia al protocolo en el 98% de los participantes. El ticarelor se usó en el 63% y el clopidorel en el 37%. No se usó el prasugrel. Hubo una mediana duración del tratamiento de 6 días. Una mediana duración del ingreso tras randomización de 6 días. Y el 87% de los pacientes randomizados al inhibidor de la P2Y12 y el 88% de los randomizados al tratamiento convencional recibieron heparina dosis terapéuticas al final del, día, del primer día del estudio. En cuanto al objetivo primario de días sin soporte de órgano, se observó que en el grupo de, eh, que recibió inhibidores de la P2Y12, el número de días sin soporte de órgano fue menor comparado con el grupo que no lo recibió. En cuanto al compuesto de muerte o la necesidad de soporte, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En cuanto al objetivo eh, secundario, eh, si bien es eh, cierto que hubo mayor, una mayor cantidad de eventos trombóticos en el grupo de los inhibidores de la P2Y12, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Igual pasó con los eventos hemorrágicos. Fueron mayores en el grupo de, que recibió inhibidores de la P2Y12, pero tampoco fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, los autores del estudio concluyen que en pacientes ingresados por COVID-19 no grave, COVID moderado, el uso de inhibidores de la P2Y12 no demostró un aumento en los días de supervivencia ni disminuyó la necesidad de soporte. Hubo una tasa baja de sangrados mayores y se está estudiando el uso de, de estos fármacos en pacientes críticos o graves. Os invito a que sigáis disfrutando de la SECTE Lleva a la AJA 2021.